WPDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. La primera pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Él para ti o qué significa Dios para ti? Y no quiero, ¿verdad?, que piensen en la definición que le dan a veces en las iglesias, o la definición que le dan cualquier persona, cualquier pastor, cualquier evangelista, sino ir más profundo, ir más personal. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién verdaderamente significa o qué significa Dios para nosotros? ¿Cómo nosotros vemos a Dios en nuestra vida? Si lo vemos como ese ser inmenso, poderoso, que vive más allá del cielo y está a cargo de todo lo que sucede alrededor del mundo, o lo vemos como un padre, como nuestro Padre, como esa persona a quien podemos acudir cuando necesitamos consuelo, cuando necesitamos una palabra de aliento, o simplemente lo vemos como este ser desconocido que no le importa lo que pasa acá abajo o lo que sucede con nosotros. Son preguntas, son dudas, son cosas que cada cual o cada uno de nosotros nos podemos preguntar a diariamente. Y ahora, y una pregunta que yo voy a ser totalmente honesto, yo soy la primera persona en alzar la mano y decir que a veces fallo en esto, pero hablamos con Él todos los días. Y hablar con el Señor no es simplemente más que orar. Y a veces escuchamos la palabra orar, escuchamos lo que es la oración y pensamos, wow, yo no puedo orar porque yo en verdad no sé orar. No sé qué conlleva o qué significa orar. Muchas veces lo complicamos. El ser humano tiende a sobrecomplicar las cosas, a ver las cosas desde un punto de vista mucho más complejo de lo que verdaderamente es. Cuando simplemente orarle al Señor es simplemente hablar con Él. Hablar con Él como cuando hablamos con un padre, una madre, cuando hablamos con un mejor amigo o mejor amiga. Simplemente tener una conversación con el Señor.
sentarnos ¿verdad? Le hablo por la experiencia propia. A ver, muchas veces hablar con el Señor es simplemente más allá que yo hablo con Él y le cuento lo que me está sucediendo en el día, o por lo que estoy pasando, o por lo que estoy caminando en. Eso es lo que verdaderamente significa hablar con el Señor. No tenemos que ir a Él con un conocimiento extenso de la palabra, con un conocimiento extenso de diferentes palabras rebuscadas, sino es simplemente sentarnos y hablar con el Señor. A veces, y esto, ¿verdad?, como dije al principio, nos puede pasar a cualquier tipo de persona, sea una persona que no conoce al Señor, que tenga curiosidades, sea una persona que lleva años conociendo al Señor y sirviendo al Señor, o una persona que recientemente ha conocido a Dios. Nos podemos hacer estas preguntas o tenemos estas dudas. O sea, a veces no sabemos cómo ver al Señor. Y cuando digo ver al Señor, no es simplemente verlo, ¿verdad?, como esta persona física, como yo veo, como veo las cosas, como lo estoy viendo ahora mismo el teléfono aquí en la cámara, sino ver al Señor en nuestra vida, verlo actuando a favor de nosotros. A veces no sabemos cómo hablar con Él. Más bien no sabemos tener un tiempo de relación con el Señor. Y a veces tenemos tantas y tantas dudas, tantas y tantas curiosidades, Señor, ¿qué debería hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo te busco? ¿Cómo tengo un tiempo para escuchar tu voz? ¿Cómo tengo un tiempo para aprender más de ti? Y tantas dudas, tantas interrogantes, curiosidades que nosotros como seres humanos tenemos. Y el Señor nos ha entregado a nosotros, nos ha dado una herramienta o un recurso que es clave, clave para nuestro crecimiento como personas, como ministros, como hijos del Señor. Y ese recurso, ¿verdad?, se conoce como la Biblia. Y les cuento, ¿verdad?, rapidito, una anécdota un tanto personal. Por mucho tiempo, yo soy una persona que a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho rebuscar, me gusta mucho conocer de dónde vienen las cosas, o quizás de dónde salen diferentes tipos de curiosidades. Si a mí tú me comienzas a hablar, por ejemplo, de carro, que no conozco mucho, y me llama la atención el tema, me interesa, pues yo rebusco, me pongo a buscar, sea en el internet, sea en algún libro, sea en lo que sea, me pongo a rebuscar de dónde sale, qué significa, por qué se hizo, cuál es su función. Y cuando pequeño, yo leía tanto y tanto y tanto, y recuerdo que mi mamá me había comprado una Biblia, ¿verdad? Una Biblia para niños, y yo me la leí completa, o según ella, ¿verdad? Ella dice, yo en verdad no recuerdo, pero ella después me compra esta otra Biblia, que era como que un poco más detallada, no era tan sencilla, y me la leo nuevamente. Y después me compro una tercera Biblia, ya una Biblia, pues una Biblia regular, como cualquier otra que vemos por ahí, o que tenemos en nuestro teléfono o tableta. Y esa, yo la comienzo a leer y me di cuenta del extenso, lo densa, lo grande que es la palabra, que es la Biblia. Y es ahí, en ese momento, cuando yo digo, wow, yo desde pequeño he sido una persona que lee, una persona que rebusca, pero esto es algo inmenso, o sea, esto es algo grande. Les cuento esto, ¿verdad? Porque a veces miramos la palabra o miramos la Biblia como este libro que no podemos leer porque no lo vamos a entender. O este libro que para poder leerlo, para poder abrirlo y mirar lo que está ahí, necesitamos diferentes tipos de habilidades, diferentes tipos de años de estudio, diferentes tipos de cosas para poder interpretar lo que está en la palabra. Yo la Biblia, ¿verdad?, la veo como un manual.
La veo como un libro que guía mi caminar, mi futuro. Así como un manual, sea de laboratorio, sea un manual de algún tipo de fabricante, sea un manual de algún tipo de funcionamiento. Cuando uno tiene dudas de cómo ensamblar tal equipo, cuando uno tiene dudas de cómo funciona esto que compramos, uno pues lee el manual de instrucciones. Asimismo, es la Biblia para nosotros. Es más bien como un manual de vida. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos preguntas, cuando no sabemos cosas en nuestro diario vivir, en nuestra rutina, nosotros miramos la palabra y miramos la Biblia. Voy a leer con ustedes rapidito en Deuteronomio 7:9, leyendo desde la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice: Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. A mí me gusta, ¿verdad? Cada vez que leo un versículo de la Biblia, leerlo como que por parte, o sea, como si estuviese desmenuzándolo. Y cuando leemos este verso de nuevo, comenzamos a ver diferentes puntos. Reconoce, por lo tanto, que el Señor, tu Dios, es verdaderamente Dios. El Señor, tu Dios, no el Señor, el Dios. No, Señor, tu Dios, el Señor, mi Dios. Dios busca que nosotros lo veamos y lo miremos como parte de Él y Él parte de nosotros. De los cristianos o de el Dios del Evangelio, sino que yo pueda decir, disculpen, tuve un problema de conexión. A veces entendemos, fallamos de lo más normal y no sabemos o ya es parte de nuestra rutina, pero Dios nunca falla. Quien cumple su pacto por mil generaciones, una persona que se ha evidenciado que es fiel y que cumple su palabra. Todo lo que Dios ha hablado y todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Incluso las palabras que ha hablado a cada uno de nosotros, las ha cumplido, las está cumpliendo. Y si no, en algún momento las va a cumplir. Dios nunca habla, ni comparte, ni bendice, ni derrama su palabra sin después cumplirla. Siempre cumple. Y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Personas que amen al Señor. No tan solo lo amen, bien importante, que obedecen sus mandatos. A veces nosotros tendemos a leer y leemos lo que nos conviene. Y a veces suena como un tanto fuerte, pero es la realidad. A veces nosotros leemos ciertas cosas y cuando nos conviene, pues nos acordamos de eso. Pero a veces todo viene, ¿verdad? Completo, no leemos todo en su totalidad. Y bien claro dice que sí, Él derrama su amor inagotable, ese amor que nunca se va a acabar, ese amor que siempre está disponible para nosotros. Él lo va a derramar sobre las personas quienes lo aman, quienes verdaderamente aman al Señor. Y cómo nosotros demostramos y confirmamos que verdaderamente amamos al Señor,
obedeciendo sus mandatos. Es bien fácil yo, ¿verdad?, sentarme aquí frente a ustedes y compartirles y decirles, no, 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 Dios va a derramar su amor sobre mí porque yo lo amo. Y es bien fácil yo decir eso. Pero a veces en lo personal, en lo secreto, es complicado verdaderamente obedecer los mandatos del Señor. Y ahí es donde el Señor prueba verdaderamente que no tan solo, ¿verdad?, le somos fieles y que lo obedecemos, pero que verdaderamente lo amamos. Porque cuando tú amas verdaderamente a una persona, tú buscas cumplir con esa persona. Tú buscas que esa persona esté satisfecha y orgullosa de lo que tú has hecho y de lo que haces. Y así mismo es el Señor. Y rapidito, quiero tocar unos puntitos. Muchas veces vemos a Dios como una constante rutinaria en nuestras vidas. Vemos a Dios como esa persona que, pues, que siempre está ahí. Y llega un momento en que es algo que ya damos por sentado. Es algo que ya damos, pues, automáticamente. Ah, no, él siempre está viéndonos. Ah, si él lo ve todo, él lo escucha todo, pues él está allá arriba. Nos acostumbramos, ¿verdad?, a buscar de su rostro, a hablar con él, ¿verdad? Y llega un momento en que eso se convierte en una rutina, se convierte en algo normal, se convierte en algo como levantarnos por la mañana y lavarnos la boca, algo que ya hacemos en automático. Y a veces y muchas veces pasamos por alto, o quizás se nos olvida que él es Dios verdadero, Dios todopoderoso, Dios fiel, y es un Dios que no busca que nosotros lo miremos como una constante, que nosotros lo miremos como él está allá arriba, sino que lo veamos verdaderamente como lo que es. Y por eso yo les hacía las preguntas al principio, porque el Señor lo que quiere es que tú, que cada uno de nosotros, en nuestra propia manera, vea a Dios y que comparta con Él. Dios no busca, ¿verdad?, que solamente pensemos en Él como ese ser todopoderoso y ese ser extraordinario que está a cargo del universo, que está a cargo de todo el mundo. Él no busca eso. Él busca que nosotros lo veamos verdaderamente como nosotros como nosotros lo vemos, como nosotros vemos al Señor. Si yo lo veo, ¿verdad?, como ese Padre que me ama, que me ha brindado amor, que me ha brindado bendición, que me corrige cuando es necesario. El Señor quiere que yo todos los días lo vea de esa manera. Que no simplemente diga, ah, el Señor está ahí arriba, él conoce. No, sí, el Señor lo conoce todo, sí lo sabe todo, pero háblale, cuéntale, tengo un tiempo con él. No des por sentado que, ah, él lo conoce todo, él sabe todo lo que yo estoy haciendo. Mira, no. Cuando estés en tu carro, de camino al trabajo, de regreso a tu casa o de camino a donde sea, ten una conversación con el Señor. Cuando te sientas solo, cuando estés en tu casa, cuando estés bregando en lo que sea, siéntate y conversa con él, habla. Aun que él sepa, ¿verdad?, lo que sepa y que nosotros digamos, ah, sí, él lo sabe todo y lo conoce todo. Él nos quiere escuchar. Él quiere escuchar nuestra voz. Es un Dios que cumple pactos, promesas, sueños y visiones y nos enseña a cumplir tal y como Él lo hace con nosotros. Como decía al principio y como decía el versículo, por mil generaciones el Señor ha estado cumpliendo su pacto. Por mil generaciones el Señor ha estado probando que es una persona fiel y que es una persona que cumple. Y asimismo como lo ha hecho alrededor del mundo y a través de la historia del mundo, lo quiere hacer contigo. Y no tan solo, ¿verdad?, cumplir tus sueños, cumplir lo que tú siempre has anhelado, pero también enseñarnos a nosotros a cómo cumplir lo que Dios demanda de nosotros. A veces pensamos que cuando entramos, ¿verdad?, en la iglesia, sea que estemos yendo nuevos o que llevamos años, a veces pensamos que nos entregamos totalmente al Señor. Y que nos olvidamos, ¿verdad?, de todo lo que queremos hacer, porque hay que hacer lo que Dios quiere. Pero dentro de la voluntad del Señor, el Señor quiere cumplir tu sueño, quiere cumplir tus deseos, quiere cumplir
lo que más anhelamos. Y mientras nosotros vayamos aprendiendo, obedeciendo, buscando, Él nos va a enseñar a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos cumplir para lograr todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Todo esto que he estado hablando se cumple siempre y cuando nuestro amor por el Señor no desvanezca y permanezcamos en obediencia a su voluntad. Y muchas veces estos dos puntos que yo siempre los veo de la mano, el amor y la obediencia, yo siempre los veo como algo que siempre debe ir juntos, porque para nosotros verdaderamente amar, para nosotros verdaderamente demostrar amor, tenemos que también demostrar que somos obedientes y que podemos, ¿verdad?, caminar en obediencia y que podemos ser demostrados y comprobados en obediencia al Señor. Todo esto que he estado hablando y que he estado compartiendo con ustedes en este ratito, todo esto se cumple mientras ese amor por el Señor permanezca. Todo se cumple mientras permanezcamos en amor y permanezcamos en obediencia. Seamos personas que busquemos el rostro del Señor, que leamos la palabra, que busquemos tener un tiempo con Él, pero que no tan solo buscar, orar, pero también obedecer. El Señor requiere de nosotros, a veces, diferentes cosas, requiere de nosotros que nosotros le seamos fiel como Él no es fiel a nosotros. Sí, el Señor cumple su palabra, sí, el Señor cumple lo que te ha hablado, lo que me ha hablado, pero no podemos estar sentados en una esquina con los brazos cruzados y decir, ah, el Señor va a cumplir, yo pues nada, que Él cumpla y yo lo espero aquí. Nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que caminar. Nosotros tenemos que buscar cómo obedecer y cómo cumplir lo que el Señor está hablando y lo que el Señor quiere de nosotros. Y, ¿verdad?, como estaba leyendo en el versículo, y ya, ¿verdad?, comienzo a culminar en el mensaje de hoy. Todas las preguntas, ¿verdad?, que le hice al principio, son preguntas que a veces nosotros no hacemos. Y yo les confieso que yo me las hago. Porque cuando comenzamos a entrar en este tipo de rutina, a entrar en este tipo de ciclo constante, nos olvidamos de todo esto. Y comenzamos a dar las cosas por sentadas. Yo conozco al Señor, yo le entregué mi vida, yo voy a la iglesia y pues todo está bien. Y llevamos años que no oramos, llevamos años que no tenemos una conversación con el Señor, llevamos años que no cogemos la palabra y nos sentamos a leerla. Y el Señor, más allá de hijos de Él, no quiere tener personas que simplemente cumplan y son robots. Yo cumplo por lo más mínimo y continúo. El Señor quiere que nuestra relación con Él sea una relación fuerte, pero que sea una relación interactiva, que sea una relación en la cual todos los días podamos sacar un tiempo para Él, que todos los días podamos dedicarle, aunque sean 5 minutos, pero que en esos 5 minutos nosotros podemos hablar con Él como solíamos hacer al principio. Que nosotros podemos hablar con el Señor como de costumbre. No hablar con Él porque es una obligación, o no hablar con Él porque es que si no hablo con el Señor no me salvo. No. Hablar con Él como hablamos con cualquier otra persona y contarle y hablarle de nuestras preocupaciones, hablarle de lo que nos frustra, de lo que nos molesta. Y no tan solo, ¿verdad?, hablar con Él normalmente, pero entender y ver que el Señor está ahí para nosotros todos los días de nuestra vida y que el Señor busca que nosotros le anhelemos y que querramos hablar con Él. No simplemente entender
el concepto y dar por sentado y seguir por abajo con nuestras vidas, sino hacerlo parte principal y parte focal de nuestras vidas. Que podamos, ¿verdad?, estar y pasar cada día entendiendo y reconociendo que Él está ahí dispuesto para cada uno de nosotros. Y es así, ¿verdad?, logrando entender estas cosas, logrando ver al Señor de una manera diferente, logrando ver al Señor no como algo rutinario, no como un ciclo, no como algo repetitivo, pero sino como algo clave de nuestras vidas, como algo que Dios quiere para nosotros, como esa persona que está dispuesto a darnos de todo lo que Él tiene. Es cuando comenzamos a verlo de esa manera y comenzamos a entender que verdaderamente el Señor cumple y nos bendice de gran manera. Eso era, ¿verdad?, el más o menos el tema que quería compartir con ustedes hoy. Quería, ¿verdad?, hacer algo un poco más personal, algo un poco más sencillo, porque aún, ¿verdad?, las cosas sencillas uno puede sacar o uno puede entender grandemente lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y antes de que se me olvide, ¿verdad?, yo lo apunté ahorita porque a mí es algo que siempre se me olvida. Si cualquiera de ustedes, ¿verdad?, que nos está sintonizando a través de Radio Grito, tiene alguna petición de oración, tiene alguna necesidad, quiere hablar con alguien de aquí de la iglesia, lo que usted desee, usted nos puede llamar al 787-897-5476, que con gusto le estaremos contestando, estaremos tomando esa información, estaremos tomando su petición, lo que usted desee que oremos, y estaremos poniéndolo ante los pies del Señor. Así que cualquier necesidad, sea de oración, sea una necesidad de sanidad, lo que sea, no tarde en comunicarse con nosotros y hacernos llegar su petición de oración. Vuelvo y repito, nos puede llamar al 787-897-5476, que con gusto, ¿verdad?, estaremos atendiéndolo y contestándole la llamada. Que Dios me los bendiga grandemente. Y en este momento, rapidito, quiero lanzar esta palabra de oración a cada uno de ustedes. En esta hora, Padre, bendice a las personas que se están sintonizando y que están aquí, Padre, escuchándonos desde Radio Quito. Te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de sus vidas, que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y que cualquier tipo de necesidad, sea física, de salud, financiera, lo que seas, te pedimos que tú obres en sus vidas. Declaramos esta palabra, la lanzamos a los aires en esta hora y pedimos, Señor, que seas tú cumpliendo. Gracias te damos grandemente por lo que tú haces y lo que harás por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.